las lagunas de Ruidera en la provincia de Ciudad Real. Laguna La Blanca. Laguna Colgada. Laguna Cueva Morenilla. Laguna del Rey. Laguna Coladilla. Laguna Cenagosa. Las lagunas de Ruidera son un paraje de gran belleza con singularidades paisajísticas y geológicas. Localizado en Castilla-La Mancha, concretamente en Ciudad Real y Albacete, y más concretamente entre los pueblos de Ruidera y Osa de Montiel. Las lagunas de Ruidera son y representan el humedal más bello de España, y que estén ubicadas entre las provincias de Ciudad Real y Albacete supone un enorme valor desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista del turismo. Es al fin y al cabo una de las principales puertas de entrada de aquellos que nos visitan la provincia y que vienen a conocer las lagunas, y por eso estamos orgullosos de que tengan una parte muy importante de su presencia en nuestro territorio provincial y que sean tan conocidas y tan apreciadas por los que aquí vivimos y también por los que nos visitan. Verdaderamente es un espectáculo de un azul turquesa que en ocasiones hasta nubla la vista. Está formada por 15 lagunas que a lo largo de 30 kilómetros constituyen el Valle del Alto Guadiana y en su parte más alta el lugar de nacimiento del río Guadiana. Laguna Cenagosa. Está situada entre la Laguna del Rey y el embalse de Peñarroya. De hecho, es la última en desembocar al pantano. Su profundidad no llega a los 2 metros y su orilla es más suave. Está como escondida y puede pasar desapercibida. Aunan diversidad, inmensas lagunas de aguas transparentes e intenso color turquesa. Las lagunas se rebosan e inundan unas a otras formando cascadas y saltos debidos a las formaciones geológicas. Se encuentra la famosa cascada conocida como el hundimiento. La laguna Coladilla pertenece a las lagunas denominadas bajas. Tiene aguas someras, tranquilas y de fondos cenagosos. El río divaga lento y pantanoso y los aficionados a la fauna encuentran un lugar ideal donde divisar distintas especies de aves. La Laguna Colgada es la mayor de ellas, con más de 85 hectáreas de extensión y una profundidad
de casi 20 metros. Está situada entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. En su recorrido da la sensación de ser una continuación de la Laguna del Rey. Reciben ambas lagunas el aporte del acuífero y de la fuente de las Azadillas. Es una laguna con historia, posiblemente date de la prehistoria. Las acciones de apoyo que hace la Diputación tienen que ver con la promoción, por un lado, y también con la mejora de los accesos, la responsabilidad que tenemos como institución que gestiona la provincia de Ciudad Real. En cuanto a la promoción, lo que hacemos son campañas permanentemente para que se conozcan las lagunas, no solo en la época estacional del verano, que es cuando más afluencia tienen, sino a lo largo del año, porque lo importante de estas lagunas es que se pueden disfrutar en el verano como lugar de baño, pero también a lo largo del año. Tienen una primavera y un otoño que pueden resultar maravillosos, porque además del baño, las lagunas permiten realizar otras actividades relacionadas con el senderismo, con el turismo de aventura. Por tanto, nuestra estrategia es la promoción, fundamentalmente dirigida al mercado madrileño, que es un mercado de mucho interés por la cercanía que tiene con nuestro territorio y de manera especial con lo que significan las lagunas. Y también nos encargamos de mantener las comunicaciones en el mejor estado. Hemos actuado recientemente sobre la carretera de las lagunas en su tramo provincial, mejorando el asfalto y dándole también más seguridad a la vía. Y al mismo tiempo estamos haciendo una apuesta por las infraestructuras. Inmediato va a estar en funcionamiento un área de autocaravanas que va a resultar posiblemente la más ocupada de las 20 que hemos construido a lo largo y ancho de la provincia de Ciudad Real. Esta era una infraestructura que no existía hasta ahora en las lagunas y que ahora van a poder disfrutar todo ese mundo del turismo de autocaravana que cada vez está más presente no solo en España sino sobre todo en Europa. Laguna del Rey. Esta laguna está al lado del pueblo de Ruidera, así como del centro de información del Parque Natural. Tiene una situación estratégica. Esta laguna pasó a ser de la monarquía, así como los molinos y batanes instalados. Tiene aguas turquesas y un paisaje inigualable. Es la más profunda de todas y nunca se queda sin agua, aún en periodos secos. Alberga una sorprendente riqueza biológica con gran diversidad de especies, animales y plantas, montes de encinares y sotos, arboledas de álamos y vegetación. Y podremos disfrutar del águila perdicera y de la garza imperial. Ruidera
Ruidera se declaró como parque natural en el año 1979 y agrupa a zonas de baño, pesca y deporte junto al senderismo como actividades propias de la zona. Bueno, tengo muchas experiencias en las lagunas de Ruidera porque tuve la oportunidad de pequeño de disfrutarlas cuando iba de la mano de mis padres y de mis hermanos mayores y tengo por tanto el recuerdo de los veranos en familia, disfrutando del baño y de la comida que llevábamos desde casa y posteriormente pues claro, he tenido también la experiencia de disfrutar con mis hijos y de acudir a pasar un día de baño a disfrutar durante toda una jornada y a pasarlo muy bien disfrutando de la gastronomía de la zona, que es muy rica, que es muy potente y que tenemos la suerte de que hay mucha oferta en el entorno de las lagunas, hay una oferta súper variada y uno se puede comer allí los mejores platos, los alimentos más suculentos de la gastronomía manchega. Yo invitaría a los que las conocen a que tengan la oportunidad de disfrutarlas. Ya digo, no solo hay que ir en verano, cuando es la época de baño. Las lagunas se pueden disfrutar en todas las épocas del año, especialmente en la primavera y el otoño, y además se pueden disfrutar no solo para el baño. Y yo invito a desarrollar actividades de aventura, que hay muchas posibilidades y además hay varias empresas ubicadas en el entorno que ofrecen iniciativas muy interesantes, con experiencias que sin duda no se van a olvidar. Por tanto, la invitación es a quien las conoces a repetir y a quien no las conoce a que tengan la oportunidad de acercarse hasta Ruidera y pasar un día, incluso más de un día, porque las lagunas dan para muchos días. Y creo que quien venga va a descubrir que la mancha, que etimológicamente significa la seca, es verdad que es una tierra seca, pero es verdad también que tiene el contraste de espacios lagunares como estos, que, como digo, están categorizados no solo como parque natural desde el punto de vista de protección, sino que podemos decir, y no es exagerado, que son los humedales más bellos de toda España. Las 15 lagunas de Ruidera que se ubican en el rebosadero natural del acuífero 24 son un deleite para la vista y el espíritu. Siguiendo el curso ascendente de las lagunas, nos encontramos el embalse de Peñarroya, la laguna Cenagosa, laguna Coladilla, laguna Cueva Morenilla, laguna del Rey, laguna Colgada, laguna Batana, laguna Santos Morcillo, laguna Salvadora, laguna Lengua, laguna Redondilla, laguna San Pedro, laguna Tinaja, laguna Tomilla, laguna Conceja, laguna Blanca. Lagunas de Ruidera. Visítalas.